Carlos Boga. Mi nombre es Nicolás Icolán. Me llamo Leonel, apellido Barros. Trabajo en Micromet SRL, es una empresa metalúrgica que está ubicada en el Parque Industrial Norte de la provincia de San Luis, en las calles 1 y 107. Mi trabajo es dirigir un grupo de personas que tenemos para pintar, hacemos pintado, hacemos el fosfatizado y entregamos piezas, recibimos piezas y pintamos. Estoy acá en la sección de pintura. Fosfatizado de chapa, control de calidad de zócalos para MAVE y después en línea de palmeros o yair, todo lo que son piezas de generadores, pintado, lijado. Micromet es una empresa metalúrgica, básicamente, con aplicación de pintura epoxi en polvo. Hacemos el proceso de soldado, perforado, doblado de alambre y chapa. También realizamos todo lo que es el tratamiento previo a la pintura, con desengrase y fosfato del metal, para luego aplicarlo, meterlo en la línea de pintura y poder aplicarle de manera correcta todo lo que es la pintura en polvo, ¿no? Micromet es una empresa familiar, la inició mi viejo hace ya 17, 18 años en el galpón de mi casa. Simplemente empezó haciendo pequeñas cositas para la industria en la que él trabajaba, en ese momento era Spar. Y a partir de ahí empezó a tener un buen compromiso con el trabajo, empezó a responder bien como al cliente, empezó a crecer y se hizo conocido en el ámbito industrial realizando este tipo de tareas y a partir de allí, más que nada por el boca en boca, el contacto con la empresa esta que conoce a la empresa aquella, recomendaciones, se fue haciendo conocido y bueno, de a poquitito fue formando esto que tenemos hoy en día. Hasta que logró, bueno, montar la empresa completa. La empresa consta de dos turnos laborales. En este momento tenemos a la mañana, de 7 de la mañana hasta pasado el mediodía, 2, 3 de la tarde más o menos, se trabaja en todo lo que es la parte de rejillas. Tenemos 6 empleados en la parte de soldadura, en la línea de soldadura, y tenemos 6 empleados más en la parte de pintura. En ese caso son 2 empleados en lo que es rejillas. Y en el turno tarde, para todo lo que es el pintado de las restantes piezas, tenemos en este momento 3 personas que se van turnando en todo lo que es el tema del lavado, el pintado
si bien el hecho de no tener la tarea de soldadura hace que el proceso sea mucho más rápido y que no se requiera tanto mano de obra. Por ahí la soldadura es lo que más, el ensamblaje en sí es lo que más tiempo lleva. A su vez, además de esto, la empresa consta de un mecánico más dos de personal administrativo que también trabaja en el turno mañana, mi viejo, yo y el jefe de producción. Acá desde cuando llega el producto desde el camión, se descarga, vemos el tamaño de las piezas, hay piezas que se pueden lavar en forma en las cubas que tenemos ahí de proceso, de tratamiento, y si no se lavan manualmente. Y después ya se van trabajando en forma de con autoelevador, en caso que sean muy pesadas, hay piezas que pesan más de 150 kilos que no se pueden manipular, ¿sí? Eso se trata ya con máquinas. Que sale de la hidrolavadora, pasa a ese horno que tenemos de secado. Después de ahí se saca del horno secado, se deja que se enfríe en un espacio ahí común, se enfría al natural ahí. Después ya se va, ya directamente va al proceso de pintura, donde se cuelga la pieza, se revisa si no está bollada, si no tiene ningún problema. Después ya va al sopleteado, se sopletea para sacarle partículas o polvo que puedan tener, y ya directamente pasa por la cabina de pintura, donde ya ahí se pinta, y después ya pasa el periodo del horno, que es cocción, que son más o menos 20 minutos, 25 minutos. Después ya cuando la pieza sale del horno, ya sale enfriándose, ya cuando llega al chico, al operario que está ahí, que lo retira y le hace el control, ya está fría la pieza, ya se puede agarrar normalmente con la mano y ya pasa el embalado. Después el embalado, llevar en caja, después de la caja ya se paletiza, se hace un palet, y ahí del palet ya sale terminado el producto a que ya se retire ya el cliente. En el caso de las parrillas para heladero, en el caso de los generadores, me gusta ver que ahí estuvo mi mano, por ahí, si tengo a alguien en ese momento para decirle, acá puse mi mano, es casi diría como un poquito un orgullo personal. Y te podría decir que es un producto que se está haciendo, sería algo que te enorgullece en el sentido de que son cosas que se empiezan a fabricar acá que antes no se hacían. Me pasa mucho que por ahí voy a un supermercado, a un shopping o a algún centro comercial o donde sea y nunca me llamaron la atención las heladeras. Y por ahí hoy en día entro y lo primero que hago es ir a ver las heladeras y abrirlas, ¿no? Y uno dirá, bueno, son rejillas, algo tan básico, por ahí pasa desapercibido. Y pensar que es algo tan que ha generado tanto, ¿sí? Tantos puestos de trabajo y ha generado esta industria. Y la verdad que a mí me entusiasma y me emociona, ¿sí? Me emociona mucho porque es como te dije antes, es una semillita que creció y llegó a ser un gran árbol, entonces lo veo con esos ojos.
Micromet de Puntano tiene el corazón. Y para nosotros es una satisfacción ver productos que se producen acá, que se hacen acá. Sí, es algo que uno lo ve cotidianamente. Vos vas a una casa electrodoméstico y ves un montón, varias cosas que son fabricadas acá en esta empresa. Le proveemos una pieza, digamos, a una multinacional, justamente está instalada acá en San Luis. Lo hace más aún, más criollo, no, pero más puntano el hecho de decir que es un producto que después va a exportación, que va a todo el país, digamos. Es un proceso bastante artesanal, diría, digamos, pero que no deja de tener una mano puntana. He visto el trabajo y el sufrimiento que ha tenido mi viejo para poder llegar a donde está hoy. Él se vino a los 18 años a San Luis a trabajar y sin nada. Y de la nada generó esto, gracias a la provincia. ¿Sí? Básicamente él empezó como su primer trabajo acá en San Luis, siendo un operario en la industria de San Luis. Y todo lo que se ha logrado y lo que él ha logrado y lo que nosotros hemos visto ha sido básicamente gracias a las posibilidades que ha tenido en la provincia.